ya desde la iglesia Julio, que no es lo mismo que Julio Iglesias, la boda del año, la boda de Superman con su concubina Luisa Lane, que por fin le echó el guante. Adelante, Gilberto. Queridos amigos, Super Chéverísimo presenta para la cadena Silvatina de América la boda más esperada del siglo entre Clark Kent, mejor conocido como Superman, y Luisa Lane, la reportera del noticiero de Venevisión. Aquí en vivo, en directo, desde la catedral de la ciudad Maracayópolis. Aquí está Superman. Superman, unos momentos de conversación con los televidentes. ¿Por qué estás tan sudado? Estás más sudado que Luis José de Santander en su matrimonio. ¿Estás nervioso? No, es que en realidad aquí en Maracayópolis hace mucho calor. Bien, estas han sido las palabras del novio. Y aquí, queridos amigos, ¡qué bueno, qué lindo! Ahí viene la novia entrando en el templo acompañada de su padrino Tarzán de la Selva. Bien, bien, ahora va a comenzar la ceremonia de la boda de la pulga y el pío. Digo, de Superman con Clark Kent, que digo Clark Kent, no, Superman con Luisa Lane. Esto es histórico, esto es histórico. Sí. Por favor, de rodillas. De rodillas, por favor. ¿Ah? Arrodillaos. Pero no hay un cojicito, ella no es de acero. No hay. Arrodillos así. Hermanos, hemos venido aquí a casar al señor Clark Kent, más conocido en los bajos fondos como Superman, con la señorita Luisa Lane. Señor Superman, ¿acepta usted por esposa o mujer a la señorita Luisa Lane? Ya, déjame revisarla. Mi amor, párate un momentico. ¿Ya tiene voltigo? Sí, adelante. Ah, sí. Acepto. Sí. Bien. Señorita Luisa Lane, ¿acepta usted como esposo o marido a Superman? Como las dos cosas, mi amor. Siempre las dos. Como las dos cosas. Entonces os declaro marido y mujer. Voy, mi amor. Pero saca el dedo. Qué lindo. Qué bueno. La emoción de multitudes. Y después de la ceremonia de la boda, los novios, los invitados y los coleados se trasladarán hasta el Salón Imperial del Hotel Morfeo Internacional. Porque esto sí es una boda histórica. Esta es una boda... Y ya el pase para Gilberto Aporrea con la verdadera boda del año, la boda de Superman. Queridos amigos, y siguen llegando los invitados especiales para la boda del siglo. Aquí están, saludamos a Batman y a Robin, el dúo dinámico. Robin. ¿Qué le pasa a Robin? ¿Por qué estás llorando? Cálmate, joven maravilla, cálmate. ¿Por qué lloras? Es que la boda me entristece, señor Gilberto Correa. ¿Pero por qué lo entristece? Porque me hizo mucho amigo que se han casado. Se casó Mandrake el Mago, se casó el Fantasma, se casó Lorenzo y Pepita, se casó Pablo Mármol y Betty Mármol, y se van a casar Pepe y Juan Van. ¿Quién más se casa? Bueno, y los que no están casados viven arrejuntados. Por ejemplo, Mandrake el Mago y Gran Lotario. También otros que viven arrejuntados son Llanero Solitario y Toro, que viven todos juntos de ellos. Y también otros que hicieron pareja son Ramón y Nojosa, y Gualberto y Barreto. Ellos viven juntos. Mira. Es mejor que te calmes, porque nosotros estamos para defender a Ciudad Gótica del ataque de los villanos. Ya. Ando persiguiendo puro malandro todo el tiempo, al acertijo, al guasón, al dancito me pusieron a perseguirlo también estos días. Y consta, el libro se canta. Yo creo que quiero, señor Correa, es un poco de amor.
Bueno, ya, ¿qué dice Batman? Por favor. Oye, esas intimidades las discutimos en la Baticueva, por favor. Siempre me dice lo mismo me decías anoche. Bien, estos fueron Batman y Robin. Ajá. Telegrama para Superman. Gracias. ¿De quién es Super? Ah, Mandrake el mago, pobrecito. Se excusa de no poder venir, porque es que resulta que está de asesor en Cordiplan económico, ¿sabes? Para el doctor Teodoro Pegó. Misión imposible para Mandrake Super. Bueno, aquí llegan también dos superhéroes, Aquaman y la Mujer Maravilla. ¿Qué dice la Mujer Maravilla y Aquaman? Ay, bueno, Gilberto, estoy de verdad bastante contenta y bastante alegre de estar en esta boda. Bueno, pero qué lástima que Luisita va a tener que convertirse en el personaje de la Mujer Maravilla. ¿Cómo es eso, Mujer Maravilla? ¿Que Luisa Lane se va a tener que convertir en la Mujer Maravilla? Claro, ya okay. Se te va a tener que convertir en la Mujer Maravilla, tú sabes, para poder mantener la casa con el pichito sueldo que gana Superman allá que el reportero ese del planeta. Bueno, muchas gracias. ¿Qué dice Aquaman? Bueno, yo como soy Aquaman, ya le mandé varios tojos de agua a mi amigo Superman para que se eche un bañito ya que... ¿Se casó? Muchísimas gracias, Aquaman. Bueno. Me hacía falta. Muchas gracias, Aquaman, la Mujer Maravilla. Y aquí siguen llegando los invitados especiales. Llega Tarzán, el hombre mono, y llegó Conchita. Mira, ¿y qué pasó con Jane? ¿Que por qué no vino Jane para la boda? Señor Gilberto, agradecer no nombrar esa muérgana. ¿Por qué? Dejar plumero burda de feo aquí. ¿Qué pasó con Jane? Ya. Tarzán querer a Jane. Jane muy poco querer Tarzán. Tarzán sufrí mucho. Pobre hombre. Bueno, estos son... Diga, va a hablar. Ah. ¿Tomás? Sí. No, yo quería ir con Conchita. Y esta sí es una boda. Y ahora la parte final de la boda más esperada de la década. La boda de Superman con Luisa Lane. Vale, pues. ¡Vamos! Gracias. Ay, al fin solo, mi amor. Ay, sí, vale, Superman. Gracias a Dios, después de 30 años vas a poder partir esa piñata que es lo único que tienes para romperme. Ay, por fin todos los lectores de la comiquita van a ver el momento tan esperado, ¿ah? Pero entonces, ¿qué hago, amor? ¿Apagamos la luz, nos pegamos o qué hacemos? Vamos a ver qué. ¿Ah? Ah, no, bueno, si quieres verlo, lo pongo a rayar. No. Apaga la luz. Apaga la luz. Ay. Ya va, mi amor. Ay. Cuidado ay. Con la capa, que yo tengo el velo. Ay, sí, pero ya. ¿Tú lo ves? Mi amor. Mi amor, yo... Ay, me falló. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me está fallando, mi amor. Chica, yo creo que me metí mucha kriptonita. Tú te fijas, Superman. Yo sabía que me iba a caer con este embarque otra vez. Pero qué desgracia. Oye, vale, sinceramente, ¿qué embarque?